Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, que será algo diferente a los videos que suelo compartir semana tras semana, y ello porque en esta oportunidad el tema del mismo serán los jardines y patios en lugar de los diseños de casas. En este video les voy a mostrar algunas ideas interesantes para decorar patios y jardines pequeños. En la parte inferior de la pantalla podrán ver un número. Si desean conocer más sobre ese jardín en particular, les dejaré el enlace al video principal en la descripción de este video. Allí podrán conocer la casa y el jardín por completo. En los jardines en los que no haya referencia, es porque aún no los he publicado en el canal. Son proyectos futuros que muy pronto estarán disponibles y en los cuales aún estoy trabajando. Dependiendo del tamaño, ubicación y destino que queramos darle a nuestros jardines, son múltiples las formas en que podemos decorarlos y acondicionarlos para poder sacar el mejor provecho de ellos. Tanto los patios como los jardines cumplen no solo la función de dar ventilación al hogar, sino que también representan un lugar de esparcimiento y tranquilidad, ideales para disfrutar de un tiempo de calidad. Es por ello que acondicionarlos de manera que su utilización resulte placentera es tan importante. Una vez más, debo decir que los materiales y decoración utilizadas son muy personales, por lo que escoger los indicados para cada caso en particular dependerá principalmente de los gustos de cada uno. No obstante ello, existe una serie de cuestiones básicas que podemos tener en cuenta para sacar el mejor provecho de cada espacio verde, por más pequeño que éste sea. Las plantas serán sin lugar a dudas las protagonistas. Si es que buscamos un jardín fresco en donde la naturaleza se exprese y nos transmita su tranquilidad. Dependiendo del tamaño del jardín, del clima y de la cantidad de luz solar que tengamos, podremos escoger entre uno u otro tipo de plantas. En este aspecto, lo mejor es dejarse asesorar por un profesional, para así escoger las variedades que mejor se adapten a nuestro espacio. Cuando escogemos las plantas, también debemos pensar en su crecimiento para que las mismas puedan desarrollarse de acuerdo al espacio disponible. También es importante tener en cuenta que hay plantas que requieren de mayor cuidado y otras que, siendo más rústicas, requieren de menos atención. Algo que debemos tener presente si es que no tenemos demasiado tiempo disponible para atenderlas. Lo mismo sucede con las amplias superficies con césped natural, que si bien son muy bonitas y agradables, requieren de un cuidado frecuente para estar en condiciones óptimas. Por ello suelo recomendar que los jardines tengan césped natural, ya que ayuda a reducir la temperatura del mismo y es apropiado para las mascotas, pero que también posean un sector con piso cerámico, ya que el mismo no requiere de atención y da un punto de apoyo firme para el mobiliario de jardín. Contar con bancos, sillas o sillones junto a una pequeña mesa es una excelente opción para disfrutar de estos espacios al aire libre. De este modo tenemos siempre disponible un rincón en el que relajarnos escuchando los sonidos de la naturaleza o tomando el sol en una tarde de primavera. Si el tamaño del jardín lo permite y nos resulta agradable, podemos incluir una pequeña fuente de agua o un estanque. Así no solo podremos disfrutar del relajante sonido del agua, sino que podremos sumar plantas acuáticas a la decoración de nuestro jardín.
también es posible reservar un rincón del jardín para realizar un pequeño huerto. Este no solo nos proveerá de hortalizas frescas, sino que también puede ser muy decorativo. Si el patio es muy pequeño, podemos pensar en construir un jardín vertical. Estos no requieren de mucho espacio, visten la pared de una manera única y son muy apropiados para paredes posteriores, que podemos disfrutar incluso desde el interior de la vivienda. Ya sea que se trate de un jardín interior, un patio posterior o frontal, un jardín lateral o una terraza, lo más importante para sacar el mayor provecho de él es determinar cuál será el uso que haremos de él. De este modo, sabremos qué cantidad de césped queremos, dónde podremos colocar el mobiliario de jardín, dónde ubicar un árbol de medio porte para tener sombra natural y mucho más. Decorar un jardín no tiene que ser una tarea costosa. Existen muchos materiales que podemos emplear sin realizar grandes gastos e incluso podemos reciclar materiales para dar un toque rústico al patio. Combinar piedras, troncos secos, macetas de diferentes tipos y tamaños y una correcta iluminación en conjunto con las plantas adecuadas, nos dará un jardín precioso en el que descansar al volver a casa. La iluminación también es muy importante, no solo para destacar los rincones que más nos gusten de nuestro jardín, sino también para poder hacer uso de él por las noches. Los invito a seguir disfrutando de estas imágenes, de las que pueden tomar interesantes ideas que tal vez puedan aplicar en su propio jardín.
Espero estos jardines hayan sido de su agrado y hayan podido tomar bonitas ideas en base a ellos para aplicar en sus propios patios. Los despido con un caluroso saludo y los invito a ver estos otros proyectos. Muchas gracias por haberte quedado mirando el video hasta aquí y te espero muy pronto con más proyectos nuevos en el canal. Adiós.